Something as beautiful as this be dying? A plague is ruining the land, but the tree of life still stands. Question is, for how long? End is coming to the new world. The tribes stand divided, in need of someone strong enough to unite them, or bring them all down. This is a story with an unusual beginning. So, let's expect an unusual end. E aí, galerinha, tudo bem? Quem fala aqui é o Kuturu Hidukiri. Vamos jogar Biomutantes. Ok, vamos combinar as configurações. Inglês, japonês, espanhol. Deixa espanhol. Interface. Câmera, controles, áudio, legendas, musical, nitidez, versão dinâmica, taxa de quadros, definir textura, não serve, densidade de folha, as distâncias de objetos. Então vamos colocar. Foi? Não foi. Ok. Então vamos lá. Cifra tu ADN. Tá, cada um tem uma raça específica, né? Verdade, sorte. Tá, pera aí. Esse é primal. Genética, ágil, escuta, intelecto envolvido. Te dão força física, metais. Forte resistência. Tempo sônica. Não tem muitos skills rosto legal não, mas esse aqui tem um intelecto maior, né? Ok, atributos. Define tua estrutura genética. Ah, esse aqui mudou.
Osso, corpo, né? Cifra tu ADN. Tá. Deixa eu... Esse aqui eu acho que ficou mais... Define tua estrutura genética. Agilidade. Que isso, só porque é inteligente? Tá, vamos... Falta de agilidade. Agilidade, intelecto. Vitalidade. Carisma. Elige una resistencia genética. Tá, uma resistência genética. Atividade. Tem como colocar minha meia? Ameaça biológica é bom, né? Elige el estilo de tu pelaje. Do pelo. Elige tu color principal. Tá, a cor do pelo. Pretão ali, né? Mas... verde. Só com um meio roxo aqui. Elige tu color de los detalles. Cor dos detalhes. Elige una clase. Tá, mercenario. Tenemos mercenario. Pistolero. Comando. Psicoloco. Saboteador. Centinela. Psicoloco. Eu vou com esse aqui. Tem mais minha cara. Psicoloco elegido. Tem mais minha cara. Isso funcionará. Ok. Aqui há alguém com um passado tormentoso a quem se arrastra a protagonizar uma história já começada. Beleza. Pula, bate. Solta o coelho. Aqui esquiva. Aqui arma. Estamos em uma encrucijada. Elegir um caminho em la vida é como elegir em uma bifurcação, onde o eliges ou dejas de vivir. Para ti, no es solo una encrucijada, sino una elección. Un reflejo de tu ki, la energía primigenia que fluye a través de todas las cosas. Bom, então aqui seria qual lado você quer seguir, lado do bem ou lado do mal? Eu sou anti-herói, então o lado sombrio da força. Deja que me presente. Soy tu lado oscuro, tu voz interior, un eco del equilibrio y la consecuencia de tus actos mientras avanzas. No me puedo creer que eligieras esa cosa en lugar de a mí, pero estaré aquí esperándote cuando cambies de opinión. ¿Esa cosa? ¡Estoy aquí! Deja que te recuerde que somos la mitad de un todo. Solo que soy la mejor. ¿Tu mitad? Mi camino es mejor y más brillante. La luz hace que sea más fácil ver el bien.
El mejor final es el que tú decidas. Y parece que vas por el camino correcto. Bom, ok, eu escolhi a escuridão. Bom, galera, esse jogo ele é de mundo aberto, tá? Não é nada nova geração aí. Não é nada nova geração, mas é um jogo muito bom. É, eu joguei só a demo, tá? Estou jogando a versão completa. E deixa eu ver se dá pra mexer com mais alguma coisa de melhoria de gráfico aqui. Não tem muita coisa aqui. Sombra. Textura. Tratamento, efeito máximo. É, não tem muita coisa não. É isso mesmo. Historias de muerte y cuerpos abandonados. Un recuerdo de que estamos a merced de la naturaleza y de aquel que caza a los demás. ¿Recuerdas la bestia que arrasó con tu familia o preferiste olvidarla? Huiste, le diste la espalda a nuestro mundo y te perdiste en el tuyo. Mientras, el depredador no hizo más que aumentar su poder. Peraí. Tá, galerinha. Os movimentos tá respondendo até bem até então. Ele é estilo quadrinhos, tá? Mas você pode tirar esses. Deberías huir. Este no es el lugar ni el momento de acabar esta historia. Load demorado, ¿eh? Era mejor irse y vivir para luchar otro día más. Esperemos que tengas la preparación adecuada cuando ese día llegue. El depredador no es la única amenaza. La vida salvaje comenzó a mutar cuando empezó el fin de los días y el árbol de la vida empezó a morir. Ah.
Okay, um foi. Tem um azul aqui, é humana, né? Te falta energía aquí para hacerlo. Ok. Vamos ver se tem alguma coisa por aqui. Tá, tem... Ah, tira direto. Beleza. Nada ali. Não quebra? Não. Modo elétrico. Então isso a gente equipa na arma e a arma fica com elementos. Elemento médico, regeneração de vida. Para dar. Ok. Esse daqui? Poxa. Tem a cadeira melhor que a minha. Coisa aqui. Kit médico. Beleza. Tá, é um jogo. Como eu estava dizendo, galerinha, é um jogo. Agarra-te firme e trepa. É um jogo de mundo aberto, pós-apocalíptico aí. E. La pringue aceitosa está por todos lados. Para la mayoría es la muerte, pero otros se han adaptado al entorno y han cambiado con él. La evolución siempre encuentra su camino. Ok. Calma que tô, tô aprendendo. Tira. Saquear. Não dá pra saquear? Costa a língua. Ok. Para el que lo coja primero. Deberías poder usarlo. Tá ali claramente não é pra ir, né? Será que tem algum por fora? Ah, tá. Tem esse kit médico. Thank you.
Media vida. No, no puedo. Hazlo todo pedazo. Ah, tá. Essa câmera lenta aí é do próprio jogo, tá, galerinha? Não é que o jogo tá travando, não. Ah, beleza. Cange pra... Ah. Ok. Tá. Bom, testei na manete. Agora vamos testar no teclado. Ver se responde do mesmo jeito. Tá. Aqui ele corre. Tá. Ativa. Ele tá respondendo do mesmo jeito. Bom, no teclado responde do mesmo jeito. Agora, só uma coisa que eu não gostei. Vamos mexer com um pouco desse brilho. Vou dar uma salvada. Tá, vamos... A interface. Indicadores do inimigo. Tá... Deixa ligado, vamos ver como é que é. Tá. Vou testar no difícil. Câmera. Nitidez. Vamos ver se a nitidez. Tá. Corrida. É, aqui não é legal ter corrida, né? Vou colocar esse corrida aqui. Pode ser aqui. Aqui. Troca de habilidades. Pode ser aqui. Ok, vamos salvar. Agora eu quero ver se o brilho tem como mexer. Capacidade. Deixa eu ver se fica melhor. Porra da legenda. Um amarelo fica bom, hein? Ok. Tá, agora é só faltou o brilho mesmo. Verdade, cama. É. Ok. Não é que ficou ruim, mas ficou um pouco serrilhado, né, galerinha? É, ficou bem serrilhado. Vamos mexer na nitidez aqui. Vamos ver. Não ficou tão legal, né? Beleza aqui. O brilho. Isso. Nossa. Ele é muito pé da letra, hein?
Tá, vamos mexer no brilho de novo. Aqui ficou muito pé da letra aqui. Nossa, ficou muito pé da letra. Muito pé da letra. Tá, vamos mexer de novo. Ok. Aqui não tem nada. Beleza. Blindados. Coloquei o correio aqui, mas não vai ter jeito. Ok, ponto de aprimoramento. Saboroso. Que de energia pequena. Que louco. Vamos. Vamos ver. Mira, una caja de emergencia de antaño. Algo muy raro. Más nada, más nada. Esa tubería parece floja. La zarpalanca nos viene de perlas. Nada. ¡Hala! Ya es hora de que busques cómo salir. De verdad. Los Morph producen pegotes de biomateria que desprenden cuando están bajo estrés. Esos pegotes afectan a cada faceta del código celular de cualquier ser vivo absorbido. También tú.
todo pedazos. É, não difícil, tá? Também tá bem pedaleta, hein? Média vida. É, parece que não destrói, né? Agárrate firme e trepa. Beleza. Tá, vamos misturar? Salvar. Vamos voltar pro médio. Toxanol construyó barcos llamados arcas para salvarse de una muerte segura. Pero, ¿fue demasiado tarde? Gracias a los diarios de vuelo de la única arca que dejaron aquí, sabemos cómo viajaron por el cielo y más allá. Parece que los que vinieron antes que nosotros nunca perdieron la esperanza de encontrar un nuevo hogar. Nada aquí. Te quedan pocos movimientos. Úsalos bien. Hay pocos documentos sobre la cadena de eventos que provocó el apocalipsis de hace eones, pero lo que se saca en claro es que el mundo no estaba preparado para afrontar todas las imprudencias que la corporación Toxanol infligió sobre la Tierra. Su minería y sus industrias nucleares provocaron toneladas de basura que, sin pensar en el futuro, llevaron a vertederos hasta que los llenaron hasta arriba. Ese fue su mayor error. Comenzaron a tirar los residuos tóxicos en el charco, por la costa, y pensaban que se irían con el tiempo. Tenían razón, pero nadie estaba preparado para lo que desataron. En el charco, la radiación interfirió con el ADN de la vida marina y provocó mutaciones extrañas en su descendencia. Tuvo un impacto inimaginable en la biodiversidad y el ecosistema. El mundo, tal y como lo conocían, comenzó a desmoronarse mientras la naturaleza contraatacaba. Ya nunca sería lo mismo. Y de sus cenizas nacimos nosotros. Ok. É o caminho que o ser humano está fazendo, né? El sonido del metal haciendo pium pium nunca es buena señal. Viene de detrás de esa puerta. Una marca de peligro. Esa caja te freirá los sesos.
Necesitarás devanarte los sesos para cortocircuitar la puerta. Ok. Te quedan pocos movimientos. Úsalos bien. Ahí tienes. Ok. Como que o jogo tá narrando? Eu tô. Eu converso só na medida do possível. Tá caindo. El de las ruedas está superado con creces. Será mejor que le ayudes. Te has cargado a uno. Ese es el último. Hablemos con el de las ruedas antes de que lleguen refuerzos. Deberías poder usarlo. Ver aqui. Personagem. Aumento de atributos. Agilidade, carisma, sorte. Não está mal. Posso escolher. Eu posso escolher. Tá, vamos com essa primeira aqui. Ataque especial. Ah, ele tem sequências. Ok. De mutações. Benefícios. Mutações. Poder de sangue. Ah. Olha. Parece que ele flutua. Ah. Beleza. Aí sim. Bem legal. Aprimorar a resistência. Resistência a fogo. A gelo. Radiação. Beleza. Ok. Equipamento. Tá. Ok, não tem nenhum tosso. Ah, então muda as roupas. Que pantalones mais chulos. Ok. Isso é legal. Tá, vamos dar uma. Mao Mao Aya Mu Aya. Quiere darte las gracias por haber estado de su parte con los carroñeros.
Te resulta familiar, pero no sabes por qué. Se llama Caduco. Sabe que va tarde, pero no se ha dado por vencido. Que no lo reconozcas no le sorprende. La noche en la que todo cambió, eras solo un retoño. Ha habido rumores de que han visto Ronin cerca de la Gran Muralla y le alegra comprobar que es verdad. La leyenda del retoño con un solo ojo que creció como un paria es antigua y triste. Ese retoño podría haber sido el de cualquiera, pero la maldad le dejó una señal, una cicatriz para que no se olvide de su pasado. Debajo del parche hay una cicatriz, ¿no? Aún así, te reconocería fácilmente. Eres igual que tu muma. Es oficial. Tú eres ese retoño. Lo que Lupa Lupin le hizo a tu aldea, a tu muma, Popsi, fue el principio del fin. Dice que te ha costado mucho traer el pasado al presente y encontrar tu camino, pero que se alegra de que haya sido así. Tras el ataque, la unidad se rompió. La amenaza de los Devoramundos nunca había estado tan cerca del árbol de la vida. Se preocupa por los Yagni. Esa tribu siempre ha estado buscando un cataclismo para purgar el mundo. Si no hubiera sido por el árbol de la vida, nadie habría sobrevivido. Espera que al menos recuerdes al árbol. Ok. Pregunta si te has cansado, ya que queda un rato a pie hasta la aldea. Se pregunta si tu muma sabe que estás aquí. Probablemente eres una buena criatura. Incluso los pequeños se olvidan. ¿Sabe por qué has venido hasta aquí? Para ver a los patateños. Los patateños, o no, son una maravilla. Están unidos al árbol de alguna forma y le proporcionan vida. Creo que tienes razón. Al igual que las patatas, están llenos de energía y son una fuente de ki. Los Nono prefieren esconderse en la hierba fulgurante. Dice que deberías ir y moverla para ver si haces que salgan de su escondite. Ok. Opa, não morri. E nada? Ah, nada. Ah. É meio que fraco pra nada, hein? Thank you.
La energía aquí de los Nono es lo que necesita el Pensai para completar su ciclo y ser el árbol de la vida. Solo el tiempo lo dirá. Al menos su intención es dedicarle su vida a ello. Tiene el presentimiento de que el destino del mundo depende de ello. Tendrás que mantener al árbol vivo durante mucho tiempo. La única forma de conseguirlo es gracias al ki que emiten los Nono al fusionarse con el árbol. Necesitarás una red si quieres cazar nonos y quiere que uses la suya, pero te pide que tengas cuidado. Los nonos son seres delicados, son la encarnación del ki, la energía primigenia. Nossa, agora que eu percebi o tamanho dele. É meio alto, hein? Manejas la red como si fueras pescador. Dice que está impresionado. Agradece toda la ayuda que se le ofrezca. Hay un montón de nono que necesitan ser guiados hasta las raíces del Pensai. Bueno, necesitará un flujo constante de ki durante las siguientes 20 unidades de 12 meses. Un montón, dice. Espera que, un día, el árbol crezca lo suficiente para sostener al mundo. Pero hoy, debes centrarte en conseguir que este retoño sea uno con el árbol. Ok. Vamos lá. Ahora que ya has visto cómo el nono se fusiona con el árbol, ya no tienes razón para dudar. Desde hoy, se compromete a cuidar el Pensai hasta que sea un árbol de la vida. No solo por nuestra aldea, sino por todo el mundo. Llegará el día en que la tierra no sea segura y ni tu Muma pueda protegernos. Ya puedes ver las consecuencias de los actos de los de antes. O cambia algo, o estamos condenados. La Tierra no podrá sobrevivir a los efectos secundarios de la revolución industrial del viejo mundo. Dice que vuelvas rápido a la aldea antes de que tu Muma venga a buscarte. Lo has hecho bien. No tiene muchas cosas que hacer y necesita descansar después del ataque al campamento Lupin de anoche. Se pregunta si dejaron viva a la familia del depredador. Te había perdido durante un tiempo, pero ningún recuerdo está solo. Son parte del sendero que puedes seguir. Recuerda cada día que se dedicó a cuidar el árbol de la vida, pero tiene miedo de que haya sido en vano. El árbol de la vida comenzó a morir cuando el fin de los días empezó. Y al poco, llegaron los devoramundos.
La evolución genética que surgió tras el apocalipsis que la corporación Toxanol le provocó a la Tierra hizo que el ADN de los devoramundos mutara de forma vertiginosa. Su amigo Gizmo está trabajando en un mectón y necesita ayuda para derrotar al Jumbo Puff, que se encuentra al final de la raíz oeste. Whiff sigue reparando su pulpotrón para hacer frente al Murkpuff, que mora en las profundidades bajo la superficie al final de la raíz noroeste. Noko ha domado el Enhut y se está preparando para enfrentarse al Hoffpuff, que se encuentra al final de las raíces del este. Por fin Goop ya casi ha terminado con el Surcapringue, una máquina que puede surcar las olas del gran charco hasta el Porkypuff, que hay al final de las raíces al sureste. Kaduko comenta que sus amigos se están armando para detener a los devoramundos. Hay uno al final de cada raíz. El camino no será fácil, pero cuenta contigo. Sus amigos no son lo suficientemente fuertes como para hacerlo solos. Quiere que entiendas que todos moriréis si no se salva el árbol de la vida. Dice que los nombres tienen poder, así que les dio esos para debilitarlos. Para él, el Porkypuff es personal. Fue esa bestia carnívora quien le arrancó la pierna. Pase lo que pase, os volveréis a encontrar cuando hayas tomado partido en la guerra de las tribus y la situación con los devoramundos. Maravilha. Ok. Cheio de diálogo, né? Já lo vas pillando. La forma más rápida de salir es por el tejado por el que entraron. Esa cuerda parece bastante robusta como para subir. Mais pra cima? Mais pra cima? Ah, beleza. Que sepas que el árbol de la vida está muriendo y que sus días están contados. Sin ayuda, no podrá aguantar el cambio medioambiental y el asalto de los devoramundos. Una señal, con indicaciones para los que no saben orientarse. Veamos. Ah, os Fresh Trevos aí. Vamos ver o mapa. É, não parece ser muito grande não, mas... Errado. É grande, sim. Bom. El devoramundos que le rolló la pierna a Kaduko. Tendrás que sacarte un truco de la manga para abatirlo. Los devoramundos han dejado su huella en nuestro mundo con el tiempo.
No es la primera ni la última aldea que dejará a su paso. Mira, alguien ha sobrevivido. Me alegra que haya podido salir con vida. Ha oído las historias del terror instaurado por los devoramundos a otros enclaves, pero no esperaba que llegara uno aquí. Le preocupa que no quede mucho que salvar si esto continúa, aunque el árbol de la vida sobreviva al ataque. No sabe qué conexión tienes con este sitio, pero algo le dice que te has mantenido fiel a tus creencias. En fin, necesita ayuda y dice que te juzgarán por tus acciones, no por tus intenciones. Agradece que sigas teniendo una chispa de luz en tu interior. ¡Ah! ¡Tienes una pizca de luz! ¡Eso es! ¡Apaga esa chispa antes de que se prenda! No tienes por qué ser tan inflexible. Es un pequeño brillo. Acaba con ello, ahora que es pequeño. ¡Ah! Bueno, siempre habrá otra chispa. Ahí está Caduco otra vez. Seguro que se ha olvidado de algo importante. Caduco dice que te irá mejor contra los devoramundos si consigues el favor de una tribu. Hay dos cerca. La tribu Myriad es una buena aliada, ya que actúa por el bien común y tiene un código de honor. Da igual a quién elijas, no será fácil, ya que el conflicto entre las tribus está en su peor momento, con una guerra asomando por el horizonte. La convicción de los Myriad para detener a los devoramundos se ha hecho más fuerte cada día desde que los leviatanes se alzaron desde las profundidades del charco. Ponerte del lado del movimiento Myriad en busca de integridad en un mundo fragmentado parece lo más lógico, pero ¿es lo correcto? Aunque una cosa está clara, el destino nos llega a todos. La tribu Yagni siempre ha tenido una única convicción: traer equilibrio al mundo eliminando a los débiles. Creen que hace falta una limpieza para restaurar el mundo, y quieren dejar que los devoramundos acaben con el árbol de la vida. Ponerse de parte de los Yagni no es malo de por sí. La vida encontrará una manera. Caduco dice que alguien tiene que romper el punto muerto e inclinar la balanza de poder hacia los Yagni o los Myriad. Cree que el Sifu de la tribu, sobre todo el de los Myriad, te escuchará. Espera que lo visites y pongas algo de tu parte.
Obra loma utulu tamok kapamok tab. No más diálogo. Otra bifurcación en la carretera. O es un túnel o el puente motor. ¿Qué será? Es un puente. Cruza y ya. Beleza. Ó, gostei, essa armadura aí. Com certeza a gente vai poder pegar essa armadura. Por aqui não tem nada, nada. Han destrozado este paraje de nuevo. Han conseguido emporcar hasta la propia porquería, por si no estaba lo suficientemente mal antes de la guerra de las tribus. Ese es el fuerte de la tribu Yagni. Su amistad puede ser una bendición o una maldición, eso depende de ti. O formas parte de la solución para la guerra tribal, o formas parte del problema. Dice que hay una guerra y no se fían de los extraños. Señala que el Sifu tiene su agenda muy apretada, pero está dispuesto a dejarte pasar y comprobar si tiene un hueco libre. La tribu de los Yagni quiere ser omnipresente y temida. Quieren aniquilar las tribus porque es la única forma que tienen de garantizar la paz con la supremacía. El Sifu ha decidido permitir que los devoramundos destruyan el árbol de la vida como parte de su estrategia para limpiar el mundo y empezar de cero. Te da la bienvenida al fuerte Yagni y se presenta como el Sifu de la tribu. Te preceden los rumores de que eres de esos Ronins con sangre fría que quieren atravesar la gran muralla por la grieta del búnker 101. Hace referencia a la matanza del búnker 101. Parece que no te importa mancharte las manos de sangre. ¿Y qué es algo que tenéis en común?
Entiende que a veces tenemos que perdernos para encontrarnos a nosotros mismos, pero le complace que hayas decidido venir aquí. Dice que hay algo en tu espíritu que le recuerda a tu retoñez. Aún nota que tienes buen corazón. A veces un recuerdo puede reavivar otro. No ha pensado en tu Muma durante años, y eso que le enseñó mucho. Él fue uno de los discípulos de Wang Fu originarios. Tu Muma inventó el Wang Fu. En un principio se basaba en combate desarmado y las seis armas: el boomerang Myriad, el Shuriken Lotus, el arco Ankati, la vara Yagni, el Nunchaku Pichu y el arpón y cadena Netra. El Sifu dice que es hora de aparcar el pasado, al menos de momento, ya que la intranquilidad azota la tierra y hay rivales por todas partes. Los Yagni no quieren una nueva unidad entre tribus, sino que su objetivo es ser omnipresentes y, lo más importante, temidos. Dice que parte de la oscuridad nos supera incluso a ti, y sugiere que adoptes esas ideas y les ayudes a aniquilar a las tribus y dejar que los devoramundos destruyan el árbol de la vida. No estaba seguro de que lo fueras a hacer, pero parece que tu mente dominó el gran corazón que tienes, y eso es un signo de fuerza. El Sifu esperaba que algo equilibrara la balanza a su favor, y contigo de su lado está convencido de que puedes aniquilar las otras tribus. Quiere que... Los Myriad suenan demasiado bien para ser verdad. Puede que crean en el bien común y en el código de honor, pero unir las tribus y salvar al árbol de la vida no cambiará nada. Debes dejar de vivir en el pasado. Los suyos deben poner fin a la guerra antes de que ella acabe con ellos. Costará sangre, sudor y lágrimas, pero se niegan a ser las víctimas. No tienen intención de prolongar esto o corren el riesgo de mostrar a su enemigo su arte de la guerra. Necesitas reclamar los puestos de avanzada rivales y debilitar su tribu lo suficiente como para desafiar al Sifu rival en su fuerte. Aunque veas el mundo de otra forma, coincidirás en que hay que atacar lo antes posible y con la mayor fuerza que puedas. El resultado de la guerra depende de ti. Te dice que no tengas miedo. No te pueden quitar la fe. Recupera los puestos de avanzada del rival y gánate el derecho a blandir el arma de la tribu. Cuando hayas conquistado todos los puestos de avanzada de los rivales, desafiarás a su Sifu por el control de su territorio. La única tribu que cuenta es la que quede en pie al final de la guerra. Hagamos que sea la nuestra, no la suya. Verte le trae recuerdos de la vieja aldea. Los Yagni no quieren una nueva unidad entre tribus, sino que su objetivo es ser omnipresentes y, lo más importante, temidos. Él recuerda tu alma buena y generosa y puede ver que todavía tienes ese deseo de bondad. De todas formas, pasarás por la vieja aldea de camino al primer puesto de avanzada del rival, pero no tenemos tiempo para sentimentalismos. La guerra no espera.
ali, os amigos. Beleza. Bom, eu segui pro lado sombrio, né? Eu fiz a escolha. Lado do carro. Bom. Acho que é isso aí, galerinha. Acho que deu pra conhecer o jogo bem. Você tem dois caminhos, tanto pro bem, tanto pro mal. E é isso aí. É um jogo bem bacana, legal. Não é nada nova geração, mas roda aí algumas batatas games aí. E é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever. Tapa no like. Pra conseguir receber notificações. E sim, Totoro Hitokiri saindo aqui. Falou!